tal? Bienvenidos a Metales con Noticias en Canal 54 Tierra de Barros en esta jornada de miércoles 2 de julio de 2014. Una jornada en la que hemos conocido los datos del paro en el mes de junio. En concreto, ha bajado en Extremadura en casi 3.500 personas. También lo hace el paro juvenil, que baja en torno a 2.000 jóvenes, mientras que en Almendralejo ha subido este mes tras las bajadas en los últimos meses en 37 personas debido a la finalización del plan de parados de larga duración. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo en Extremadura ha bajado en junio en 3.493 personas respecto al mes anterior. Concretamente baja en un 2,53% hasta situarse el total de parados en 134.650. Según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el paro registrado ha bajado en la comunidad extremeña en 8.577 personas respecto al mismo periodo del año anterior, un 5,99% menos en términos relativos. En cuanto al paro juvenil, también ha bajado en nuestra región, lo que lo ha hecho en 2.000 jóvenes. Sin embargo, en Almendralejo, y tras meses de bajada del paro, lo que le ha hecho situarse en un lugar privilegiado entre las poblaciones más prósperas, este mes de junio ha subido en 37 personas, después de finalizar el plan de parados de larga duración, un plan que vuelve en un mes aproximadamente y que conllevará la contratación de 45 personas. En la actualidad, la cifra de parados ha bajado en los últimos meses hasta los 5.145 parados. El delegado del Gobierno en Extremadura, Germán López Iglesia, ha valorado de forma positiva en su visita al Almendralejo en lo que ha denominado un cambio de sistema en las contrataciones y en una tendencia positiva. El alcalde de Almendralejo, José García Lobato, también ha hablado de la bajada del paro en Extremadura y de la pequeña subida este mes en la ciudad, comentando que es una pequeña subida en una trayectoria de bajada continua. Thank you.
hablamos ahora de Extremadura, del gobierno de Extremadura y también de Tierra de Barros, porque el presidente del gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, ha presentado la llegada de las 18.000 hectáreas de regadío a la región. En concreto serán 15.000 en Tierra de Barros y 3.000 en Monterrubio de la Serena. Lo presentaba en la sede de Presidencia. El presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, ha presentado el plan de regadíos que permitirá la puesta en marcha de 18.000 nuevas hectáreas de riego en las zonas de Tierra de Barros y Monterrubio de la Serena, con una inversión de 50 millones de euros. En cuanto a las novedades, Monago ha comentado que el proyecto para la zona de Tierra de Barros se ha diseñado con dos límites. El primero, que los costes de inversión para los agricultores no superen los 6.000 euros por hectárea, cuando en la actualidad la media está entre los 11.700 y 12.000 euros, y que los costes de explotación no superen los 300 euros por hectárea. Además, este proyecto ha conseguido conectar la presa de Alange con Villalba, garantizando que Villalba cuente con recursos de agua suficientes para su abastecimiento y utilizar aguas residuales depuradas provenientes de la depuradora de Almendralejo. El Gobierno de Extremadura invertirá 50 millones de euros para la puesta en marcha de 18.000 hectáreas de regadío en las comarcas de Tierra de Barros y Monterrubio de la Serena. Así lo ha anunciado el presidente Monago en un acto celebrado en la presidencia del Gobierno de Extremadura junto a alcaldes de estas comarcas. Monago ha recordado la apuesta del Ejecutivo Regional por el desarrollo de las tierras de regadío en Extremadura, una modernización que responde a una demanda histórica de más de 5.000 regantes y que producirá una transformación estratégica en el desarrollo económico de estas dos comarcas con grandes oportunidades para los agricultores. El primero, que los costes de inversión para los agricultores no superen los 6.000 euros por hectárea, cuando en la actualidad, y lo quiero subrayar esto, la media está entre los 11.700 y los 12.000 euros, por lo que evidentemente se reducen a la mitad los costes. Y el segundo límite fijado es que los costes de explotación no superen los 300 euros por hectárea. Además, el presidente extremeño ha recordado que en los últimos tres años han invertido 20 millones de euros para la modernización de infraestructuras de riego. Se han transformado 6.128 hectáreas en la zona regable centro y se está construyendo la presa de Alcollarín. Por último, Monago ha indicado que con estas inversiones Extremadura no solo será campo, sino que será un campo más competitivo y más rentable. Por su parte, el alcalde de Almendralejo, José García Lobato, ha agradecido el esfuerzo del Gobierno regional que apuesta por una agricultura más moderna y competitiva y ha indicado que ya se está gestando la comunidad de regantes. El Ayuntamiento de Almendralejo ha celebrado Junta de Seguridad Local, en la que ha intervenido el delegado del Gobierno en Extremadura, Germán López Iglesia. De la Junta se ha sacado la llegada hasta la ciudad de 20 efectivos más de la Guardia Civil en el mes de agosto y también de la intervención de la Guardia Civil con un helicóptero en los meses de julio y agosto. El Ayuntamiento de Almendralejo ha celebrado Junta de Seguridad con la intervención del delegado del Gobierno de Extremadura, Germán López Iglesias. En la Junta se ha hablado sobre algunos de los temas de seguridad para la ciudad, como las campañas en el campo y las fiestas. En este sentido, López Iglesias ha comentado que siempre se estará apoyando a la ciudad en la que el número de delitos o faltas no es preocupante, aseguraba tras las cifras ofrecidas por la Policía y la Guardia Civil. Thank you.
Este año el Metralejo contará con vigilancia aérea, con la llegada de un helicóptero de la Guardia Civil, algo muy útil para las patrullas que van a pie, aseguraba el delegado del Gobierno. Esta vigilancia será días alternos durante los meses de julio y agosto. Otra de las novedades que comentaba Germán López Iglesias será la llegada de más unidades y material de cara al verano. Concretamente, llegarán 20 efectivos de la Guardia Civil. El alcalde de Almendralejo, José García Lobato, por su parte ha comentado que tras los datos ofrecidos por la delegación del gobierno, los índices, a pesar de no ser alarmantes en ningún momento, bajan y eso es muy positivo. Aunque haya 1 o 10, la preocupación para él es máxima. García Lobato ha adelantado que en breve se presentará el plan de seguridad para la ciudad en estos meses, al igual que el año pasado, y que conllevará aumento de personal y de recursos basado en dos líneas, una urbana y otra en el campo. En este sentido, las previsiones de llegada de población inmigrante para las campañas agrícolas hacen ver que será menor que otros años, aseguraba el alcalde. De todas formas, el incremento de efectivos y medios de la Guardia Civil, además del de la Policía Nacional y la intervención de la Policía Local, evitarán posibles problemas. Se prevé que sea menor, porque hay que dar sentido a los efectos.
Hablamos ahora de la escolarización en la capital de Tierra de Barros, en Almendralejo. El concejal de Educación, José María Cabañas, ha destacado que este año no ha habido ningún tipo de problema en la escolarización para el próximo curso. No ha habido problemas porque la oferta ha sido mayor que la demanda. Hablamos ahora de una rueda de prensa que ha celebrado el Partido Socialista Obrero Español. Su secretaria general, Piedad Álvarez, ha comunicado, como ya hacía en la sesión plenaria ordinaria que se celebraba el pasado lunes, que han detectado varios errores en los pliegos administrativos para la contratación de la empresa que gestione la energía de la ciudad. Pide que se revise y que se corrijan esos posibles errores. Thank you.
Hablamos ahora de actividades de cara a esta época estival, porque los meses de julio y agosto va a celebrarse en el kiosco de la música del Parque de la Piedad de Almendralejo la actividad denominada Viernes Musicales en la Piedad. La ha presentado esta mañana la concejala de Cultura, Lola Lázaro. Y tiempo ya en Almendralejo con noticias de irnos a por ese apunte del deporte. Un apunte que hoy precisamente tenemos que decir, pues es gratificante. No solo para la persona de la que vamos a hablar, sino también para el mundo del deporte y para Almendralejo. Hay que recordar ustedes, nos vamos a trasladar al mundo del tenis de mesa y en concreto a la época más importante del tenis de mesa. Almendralejo, cuando se jugaba en la división de honor. Hay que decir que uno de aquellos jugadores que llegó hasta la ciudad, recuerden ustedes, de la mano de Abilio Cruz, el ruso Vladimir Marinkiewicz, se asentaba ya en la ciudad, vive en la ciudad, se casó en la ciudad, tiene familia en la ciudad, es ya almendralejense de adopción y tenemos que hablar de él porque precisamente ha sido uno de los pilares importantes del tenis de mesa en Almendralejo, como también lo es Juan Bautista Pérez, del que hemos hablado hace muy poquitos días. Hay que decir que no hay persona en la ciudad que no reconozca lo que hizo Vladimir Marinkiewicz por el tenis de mesa en Almendralejo. Ahora tenemos que reconocerlo porque después de pasar por miles de baches en la vida, baches muy importantes en los que pues cualquier otra persona se hubiese acabado ese aire de vivir, esas ganas de vivir, el Vladimir Marinkiewicz consiguió salir de todas ellas y no solo eso, sino que ha vuelto, en este caso en silla de ruedas, a jugar al tenis de mesa. Además, ha ganado su primer partido. Desde aquí, nuestra más sincera enhorabuena y nuestro apoyo a este almendralejense de adopción, que ya por supuesto pues cuenta con el cariño de toda la capital de Tierra de Barros. Y hasta aquí la información de Almendralejo Noticias en Canal 54 Tierra de Barros. Como es habitual, nos vamos a ir a por la predicción meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología para la jornada de mañana jueves.
La Agencia Estatal de Meteorología prevé para la jornada de mañana jueves cielos con intervalos nubosos desde primeras horas y nubosidad de evolución diurna. Probabilidad de chubascos mayor en la mitad norte de la comunidad, pudiendo ser localmente moderados y ser ocasionalmente tormentosos. Las temperaturas máximas en ligero ascenso, las mínimas sin cambios. Los vientos serán flojos, variables, con intervalos de oeste moderado por la tarde. No hay tiempo para más en cuanto a la información. Nosotros nos despedimos en el día de hoy, en esta jornada de miércoles 2 de julio de 2014, anunciándoles que en el espacio Almendralejo Vivo, y un poco más pequeño por la amplitud del informativo, vamos a ver hoy un reportaje bonito, de algo bonito, de un trabajo de un almendralejense que tuvo que desplazarse por la crisis en aquel momento hasta Cataluña. Vive en Cataluña, pero no se olvida de Almendralejo y ha hecho un trabajo tan bonito como este, una maqueta de lo que fue la plaza del mercado en la plaza de Abastos. Bonita, por supuesto, para verla y un reportaje que agradece que los almendralejenses que salieron en aquella época sigan pensando en su ciudad, sigan pensando en la capital de Tierra de Barros. Mañana volvemos con más cosas que contarles.